Hola, bienvenidos a tu cocina, mi cocina, nuestra cocina, aquí con su amiga Alondra. Y ya saben, siempre mentes positivas. Si eres nuevo y de casualidad llegaste a este tu canal, te invito a que te suscribas, a que compartas en tus redes sociales, a que le des like y que de pasadita active la campanita para cuando yo suba un nuevo video, te llegue la notificación. Pues ahora te traigo una rica receta de un pollo agridulce y también acompañada con una sopa de arroz. Así que acompáñame. Pues miren, aquí tengo una pechuga. Yo creo que es como de una libra, pero ya saben, ustedes van a usar la que ustedes necesiten según sea su familia. Y aquí la vamos a cortar en pedacitos. Así, miren, así. Y lo vamos a cortar así, en trocitos, y así en pedacitos, no muy chiquitos ni muy grandes, regulares. Miren, así. Yo aquí tengo tres partes de salsa inglesa o soy soya. Se lo vamos a poner aquí, casi llena la tacita, un poquito menos. Y dos blanquillos, dos huevos a temperatura ambiente, ya saben. Y aquí revolvemos muy bien con un tenedor, bien revuelto, que se revuelva muy bien. Así, bien revuelto. Y aquí vamos a vaciar nuestro pollito para que se vaya marinando. Así. Eso no necesita sal. Ahí soya, lo tiene. Así, bien revuelvitito, así. Lo vamos a dejar marinando como por unos 15 a 20 minutos. Ya saben que es salsa inglesa o sal soya, ¿eh? Pues aquí, después de 15 minutos, le vamos a poner 4 cucharadas de maicena. Ya saben, de esa de la caja amarilla. Y vamos a mezclar muy bien, eso es para que agarre consistencia para cuando la lleven a guisar, se queden muy buenas. Y aquí le dejamos por otros 2-3 minutitos en lo que preparemos lo que sigue. Yo aquí estoy poniendo aceite necesario para guisar el pollo. Dejamos que se caliente muy bien. Vamos a irle poniendo. Yo le bajé el aceite porque estaba muy caliente, pero ahorita se calienta otra vez. Porque si está muy caliente va a quedar crudo el pollo. Así que tenemos que tener también mucho cuidado en cómo pongamos el pollo. Ya mero está todo, miren. Así debe de quedar bien. Fritito, bien doradito. Pues aquí vamos a hacer la miel que le vamos a poner a nuestro pollito. Es miel orgánica, le vamos a poner 3 cucharadas. Así, miren. Y luego le vamos a poner 3 cucharadas de cápsula. También 3. Y aquí movemos muy bien. Le vamos a poner como 2 cucharadas de agua. 2 cucharadas de con las que hacemos comida, con las que batemos los sartenes. Y también vamos a poner la ralladura de un limón. Este nos va a dar muy buen sabor. Y
Y aquí vamos a cuidar muy bien hasta que nos espese esta mielecita, porque es la que nos le va a dar el sabor a nuestro pollito. Y aquí también le vamos a poner el jugo de un limón. Y aquí cuidamos muy bien a que se haga la miel. Ya saben, tenemos que estarle moviendo y moviendo. Miren, aquí sigue hirviendo. Aquí ya casi está, ya merito. Aquí vamos para otro ratito. Siempre hay que estarle viendo a ver cómo va. Y cuidándolo, tiene que quedar espesito. Una consistencia así espesita, ¿eh? Pues miren, la mielecita ya está espesando. Ya vamos a dejar que iba algún otro minuto más, un minuto. Ya saben, tiene que estar espesita para que agarre bien el pollo. Esto es lo que le va a dar sabor al pollito este. Miren, ya en esa consistencia ya está. Porque cuando se enfríe va a quedar más espesito. Y así lo vamos a apagar, miren. Espero que se aprecie bien. Y ya nomás que esté listo el pollo, se lo echamos ahí y lo revolvemos muy bien. Así que apagamos. Miren, yo aquí voy a poner el pollito a este plato. Así. Pues ya saben que esta toallita era para sacarle la grasa que tuviera. Aquí tenemos la mielecita. Se la vamos a poner aquí a nuestro pollito. Acuérdense la mielecita que hicimos. Aquí la vamos a sacar toda. La miel. Aquí revolvemos muy bien, miren, espero que se apriese muy bien. Miren. Miren qué sabrosa se mira. Aquí prendo mi estufa. Aquí en esta ollita santel vamos a poner una taza y media de agua. Una cucharadita de Knorr Suiza o caldo de pollo. Y le voy a poner una cuartito de cúrcuma. Esto es para que nos le dé sabor y nos va a salir amarillito. Ese es para un arrocito que vamos a cocinar aquí. Aquí a este punto que empieza a hervir es cuando la válvula nos anuncia que ya está hirviendo. Aquí le vamos a poner el arroz. Ya le dije, es una tacita de arroz con una y media de agüita. Tapamos. Cerramos la válvula y bajamos el fuego muy bajito por unos 18 minutos. Si no tienes esas ollas, no te preocupes, en cualquiera se puede hacer también. Nada más hay que estar al pendiente, ¿verdad? Miren, aquí nuestro arroz ya estuvo, yo le apago. Ya quedó bueno. Ahorita se los voy a mostrar. Para que miren cómo quedó, miren, ya está nuestro arrocito, bien sabroso, miren. Vamos a continuar cocinando con lo que nos falta, miren. Miren cómo se ve así arroz, miren, aquí está. Así que tapamos, ya le apague. Aquí vamos a ponerle unos vegetales para este pollo, para combinarlo. Este es apio, así en pedacitos. Este nos va a dar muy buen sabor. Así, miren. Y también vamos a poner una media cebollita o según lo que se ocupe. Así vamos a poner en trozos también, no tan pequeños. Así más o menos. Y también vamos a poner este chile campana, o no sé cómo lo conozcan ustedes. Chile rojo. Ese nada más no le va a dar sabor, no está picoso nada. Así lo vamos a poner también.
Aquí cortamos. Este ya les dije, no pica, nada más nos le va a dar saborcito, es lo único. Y aquí reservamos para ahorita irlo a cocinar. Aquí le voy a poner un poquito de aceite de oliva. Ya con una cucharita de esas grandes, más o menos. Y vamos a revolver muy bien. Así con una cuchara revolverlo muy bien. Ahorita lo vamos a pasarlo por el aceite, por el sartén, ahí un poquito. Esto nos va a dar muy buen sabor a nuestro pollito. Así revolvemos muy bien. Y aquí nuestro sartén ya está calientito. Ahorita lo vamos a pasar para allá. Puede ser aceite de oliva, puede ser del que tengas, aguacate o lo que sea. Pues aquí nuestro sartén ya está listo. Ahorita lo vamos a poner aquí. Vamos a mover. Así lo movemos, revolvemos. Aquí vamos a ver cómo siguen nuestras verduras. Ay, qué rico huele. Bien sabrosas. Tomaron como unos 6 minutos de que lo estamos aquí sofriendo. Y esto ya está. Y miren, aquí vamos a servir. Así, miren. Así servimos. Y aquí ponemos el pollito, miren. Ay, no, qué delicia. Deli, deli. Y miren, aquí está nuestro arrocito. También ya les expliqué cómo hacerlo. Miren. Así. Ay, ay, ay. Pues miren, llegó la hora más buena, que es la de probar este rico platillo con su arrocito. A ver este pollito. Bueno. Con esta hambre y esta ricura. Bien delicioso. Así que háganlo, no está nada difícil. Les va a gustar mucho. Eso, que ni qué. Se los recomiendo el 100%. Porque ya saben que con alondra y con amor todo sabe mejor. Te espero en el próximo video. Que estén bien y que Dios me los bendiga.